Lo primero, yo empiezo haciendo preguntas ya. ¿Qué relación tiene la alimentación con la salud? Porque la damos por hecha, pero no sabemos si tiene alguna relación. Bien. La relación entre los hábitos alimentarios y la salud viene descrita desde hace muchísimo tiempo. Ya hay estudios y escritos de Hipócrates y de Galeno en los que ya se relacionaba los hábitos saludables y los estilos de vida, y la alimentación, y los hábitos dietéticos. Todo eso ya venía descrito en esos. Incluso la Biblia ya tiene pasajes en los que se describen hábitos dietéticos y costumbres de la época. No es hasta el siglo XVIII en los que comienzan los primeros estudios en serie. Siempre, en serio, perdón. Siempre, siempre, siempre empiezan por lo fundamental, que son las carencias, que es lo primero que vemos. Es decir, lo primero que nos preocupa cuando hablamos de salud es que no nos falte. Entonces, ya en ese siglo, en el siglo XVIII, había muchos marineros que embarcaban durante largos periodos de tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se empieza a experimentar y a ver la relación entre alimentación y salud, por la falta de salud, por las carencias nutricionales que se producían. La siguiente etapa es la desaparición de esas carencias. Afortunadamente, ya desde hace unas cuantas décadas, no hay, por lo menos en nuestro medio, no existe ninguna carencia. Y se trasladaron los estudios a la investigación de enfermedades crónicas. Síndrome metabólico, he conocido con un montón de enfermedades que comprende, pero evidentemente diabetes, hipertensión, dislipemias, etcétera, etcétera. Y por último, en colofón, ya si damos una vuelta de tuerca más a ese estado de salud óptimo, ya no se busca, no, ya son, no solo se busca la falta de carencias, ya no solo se busca que no se relacione con la diabetes, sino, o sea, como medida preventiva, sino que además queremos optimizar el rendimiento. En este caso que hablamos hoy, el rendimiento deportivo, pero podría ser intelectual o de otro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se estudia esto? ¿Qué tipos de estudios hay? Bien, pues los estudios que relacionan dieta y enfermedades se puede estudiar en laboratorio. Yo a unas cobayas las puedo dar una dieta muy, muy rica en ácidos grasos saturados y hacerlas ateroscleróticas, por ejemplo. O puedo convertirlas en ratas diabéticas. Y puedo estudiar en el laboratorio la relación entre esa dieta que le estoy dando y los resultados que tengo en los animales. Pero este no es el campo específico y bueno para estudiar la relación entre alimentación y hábitos dietéticos particulares. Son los estudios poblacionales los que nos permiten, los que nos han permitido en concreto establecer este tipo de relaciones. En concreto, se empezó en 1950 el famoso estudio de Framingham, que ya conoceréis la mayoría. Y luego ha seguido un montón de estudios como el de las enfermeras de Estados Unidos, el NANS, bueno, todos estos, que incluso en la actualidad hay muchos de ellos que siguen abiertos. Es decir, son estudios con una gran cantidad de población y muy prolongados en el tiempo. Ya os digo que muchos de ellos siguen abiertos en la actualidad. Igual que hacíamos aquí, si damos una vuelta de tuerca más, nos encontraremos desde hace ya unos cuantos años, no son dos, ni tres, ni cinco, pero a lo mejor 15 o 20 años, los estudios en deportistas. En deportistas por deporte, por sexo, o sea, cada vez se va afinando más. Pero como veis, esto ha sido una progresión, desde evitar carencias a luego evitar enfermedades crónicas y ahora buscamos una optimización de los recursos. Bien. ¿Qué componentes de la dieta, ahora que ya sabemos o que parece claro que se relaciona dieta y salud, qué componentes de la dieta intervienen en esa relación? Bueno, pues por un lado los nutrientes. Evidentemente, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas están muy estudiados y está bastante establecido las relaciones que hay entre todos ellos y la salud. Bien, ¿y micronutrientes, vitaminas y minerales? Pues están bastante estudiadas. Pero a día de hoy,
todavía no se conocen muchos mecanismos de acción, muchos receptores y muchas acciones de algunos de ellos. Es decir, de los más comunes, muchas ya se conocen, pero todavía falta. El agua se acaba de incorporar de una manera muy seria hace unos años al estudio, que era el gran olvidado. Y aparte tenemos otros componentes. ¿Qué otros componentes tiene la dieta? Pues podemos tener alcaloides, como por ejemplo la solanina de la patata, que ahí aparece, y que no es un nutriente, pero que está en la patata. Fitoestrógenos, como los que aparecen en la soja. Antioxidantes, como los polifenoles, el famoso resveratrol, que todos conocéis porque hace ya unos cuantos años que se ha puesto muy de moda. Hay muchos compuestos bioactivos. Mirad, existen ahora mismo más de 5.000 fitoquímicos localizados. Es decir, que se sabe su estructura. De todos ellos no se sabe su función, pero muchos se saben sus estructuras. O sea, están analizados. Que es el paso previo a conocer para qué sirven. Normalmente lo que hacemos es aislarlo o conocer al componente y después saber y ensayar para qué sirve. También existen sustancias tóxicas, inclusive sustancias tóxicas que migran desde los envases, porque evidentemente nosotros, yo estoy hablando aquí de dieta, y en la dieta no existe un alimento puro que me traigan a casa a mí. Seguro que cualquiera de vosotros ha comido hoy un alimento procesado. Seguro. Por lo tanto, las sustancias tóxicas también están presentes. Sustancias tóxicas que incluso pueden ser derivadas de microorganismos presentes en los propios alimentos. Están también los microorganismos y hay otro tipo de contaminantes como el mercurio, que está también muy de moda con lo de la cadena alimentaria, aditivos, etc. Por lo tanto, más que hablar de nutrientes y salud, esta relación, deberíamos hablar de dieta completa y salud, porque una dieta completa engloba todos. Vale, esto en cuanto a la nutrición, a la dieta. ¿Y la actividad física? ¿La actividad física modifica algo del organismo? ¿Interviene para algo en nuestro rendimiento? ¿Modifica nuestros sistemas? ¿Interacciona con la alimentación en algún punto o no? Pues sí. La actividad física tiene todas estas interacciones que vamos a ir viendo poco a poco. La primera, modificaciones ácido-base. De acuerdo. Se producen contracciones musculares, ¿no? Después hay adaptación cardiovascular al ejercicio físico. También hemos dicho que se produce una adaptación respiratoria. También se produce una regulación térmica. Adaptación hematológica. Adaptaciones gastrointestinales. La adaptación hormonal. Bueno, pues las recomendaciones en deportistas son muy similares a las de los adultos normales, sanos, con ciertas particularidades. Evidentemente va a depender del sexo, va a depender del deporte, va a depender del momento en el que esté el deportista, va a depender del esfuerzo con que se haga, de la intensidad, va a depender de esto, pero la base en la que se asienta la alimentación de un deportista es muy parecida a la alimentación de un adulto normal. Vemos las características de una dieta saludable como una dieta equilibrada, que contiene de todos los nutrientes y que aporta la cantidad suficiente de todos los nutrientes, macro y micronutrientes, variada, es decir, que utiliza todos los grupos de alimentos, apetitosa y segura, que son muchas veces cosas que se nos olvida, pero evidentemente la seguridad tiene que estar asegurada, porque tiene que ser libre de infecciones, tiene que ser libre de microorganismos patógenos, etc. Tiene que tener un componente de que sea apetitosa, porque el que la va a hay alguien que se la tiene que comer. Es decir, no vale cuadrar muy bien una dieta si tu paciente o tu cliente o tu amigo no se la puede comer porque no le gusta, porque queda el sabor. Tiene que ser personalizada y funcionar. Bien, ¿qué efectos se persigue con la dieta?
Pues todos estos que tenéis aquí. Una mejor ejecución. Esto es importantísimo. Una prevención de lesiones, que muchas veces se nos olvida. Muchas veces nos centramos solo en el momento percompetitivo, es decir, que rodea a la competición. Pero durante el entrenamiento hay muchas fases y muchas etapas en las que también es muy importante tener una buena dieta para prevenir lesiones. Hace falta facilitar la recuperación tras el ejercicio. Tan importante es estar preparado antes de hacerlo como después. Hay que adecuarse a un peso corporal correcto. Que esto, evidentemente, si uno piensa en sí mismo, pues no se da cuenta que también podemos tener niñas de gimnasia rítmica que necesiten tener un IMC determinado, o puedes tener un culturista que necesite tener una masa muscular determinada con un nivel de grasa determinado. Es decir, aquí hay que jugar también con el peso. Mejorar los hábitos de vida, que al fin y al cabo redunda en salud. Si redunda en salud, ya vemos que optimizar en salud, para optimizar el rendimiento deportivo necesitamos partir de tener salud, si no es bastante poco probable. Uy, perdón. Mejorar hábitos de vida y mantener un buen estado de salud en general. De acuerdo. Eso es lo que perseguimos. ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué tenemos que cubrir? Pues normalmente tenemos elevadas ingestas calóricas cuando tenemos que hacer una dieta. Es muy probable, y si no luego lo veréis en el caso, en algún caso clínico, que tengamos que cubrir ingestas de 4.000 y 5.000 kilocalorías. Yo recuerdo una chiquita que tuvimos que hacía aeróbic no sé cuántas horas al día, que era profesora, y había que pautar la dieta, yo no sé si eran de 6.000 calorías, o de, no recuerdo exactamente la cifra, pero era tremendo, y eso es muy complicado. Es decir, muchas veces el cubrir las elevadas ingestas calóricas tiene su complicación. Luego hay que tener un aporte de nutrientes esenciales, es decir, de los macronutrientes, en sus proporciones adecuadas, y de micronutrientes, porque hemos visto que hay veces que se producen malabsorciones también. Y aquí me atrevería a decir que de micronutrientes, en función del sexo, en función también del deporte, en función de la intensidad, y esto, por ejemplo, está muy poco estudiado. Y luego, por último, intentar aportar a esa dieta la mínima cantidad de xenobióticos, de productos que además nos perjudiquen la salud. ¿Cómo obtenemos? La primera parte era clara, vamos a obtener la energía. ¿Cómo obtenemos la energía en nuestro organismo? En el músculo, en concreto. Ahora ya pasamos exactamente a obtener energía en el músculo. Bueno, pues hay varios sistemas. El ATP es el primero, que está en esa cantidad en músculo. Los hidratos de carbono, proteína y grasas que provienen de la dieta, que eso lo sabemos todos, que al fin y al cabo rinden ATP, de alguna u otra manera rinden ATP. Y por último hay una molécula nueva, que os sonará también, porque mira, aquí aprovecho, porque me gustaría un poco lo que os decía al principio de el que tiene la verdad, esto que hay que saberla comunicar, ¿no? Bueno, pues esto pasa lo mismo, ¿no? Esto nos viene cualquier amiguete y nos dice, no, tómate no sé qué, porque vas a aumentar la masa muscular, porque vas a rendir mejor, porque tal. Bueno, tranquilidad. Vamos a ver cómo funcionan las cosas y luego ya veremos a ver las recomendaciones. Este sistema, la creatina fosfato, en el músculo está 5 veces más presente que el ATP. Bien, ¿cómo funcionamos? ¿Qué sistemas hay para obtener energía? El primero que nos encontramos es el sistema anaeróbico aláctico. Es decir, no tenemos oxígeno y no formamos ácido láctico, que sabéis que es una molécula, también el ácido láctico, un poco... Este sistema fosfágeno, también llamado, esta es la molécula de ATP, que es una adenosina y 3-fosfatos, cada vez que se escinde un fosfato de estos da energía y por eso se acopla a las fibras y por eso se pueden mover los músculos. Este es un sistema inmediato, pero inmediato y muy corto, porque, como habéis visto en la diapositiva anterior, solo hay 5 o 6 micromoles por gramo de fibra, y esto es muy poca cantidad. ¿Qué quiere decir? Que este sistema solo nos va a poder aportar energía explosiva, es decir, energía en el momento, en pocos segundos, para actividades muy explosivas. El siguiente sistema, bueno, aquí es
Aquí, en esta diapositiva, lo que os quiero enseñar es cómo se acopla la fosfocreatina con el ATP. Entonces, en principio, tú tienes aquí el músculo y para moverlo necesitas escindir esta molécula. Esto es una enzima, la creatina quinasa, y lo que hace es escindir. Pero como se escinde, hay que volverla a recuperar. Entonces, el fósforo de la creatina rompe esa, se la da otra vez y, bueno, recircula. Esta fosfocreatina entra en mitocondria y puede hacer el proceso inverso y volver a salir y volver a generar ATP. Por eso hay mucho más ATP y por eso es un sistema que es importante. Pero de ahí a que la suplementación, en cualquier caso, con creatinina o en cualquier deporte que con creatina se pueda suplementar y sea recomendable, ahí ya hay una diferencia. En algún deporte concreto, a lo mejor puede ser necesaria una suplementación. Pero aquí tenéis un paper del 2013 en el que dice claramente que en la gente que practica taekwondo no mejora la potencia anaeróbica. O sea, os quiero decir que con esto hay mucha controversia y que es muy difícil ser exhaustivos y decir que esto es así segurísimo. Entonces, cuando no se dice, siempre cabe ese margen de error y de que hay que investigar más sobre el sistema para dar recomendaciones taxativas. El siguiente sistema que se utiliza es el anaeróbico láctico. Seguimos sin oxígeno, pero ya producimos ácido láctico. Utilizamos el glucógeno muscular. Se produce la glucogenólisis, es decir, el glucógeno que está presente en el músculo se parte, crean unidades de glucosa y esta glucosa se fermenta produciendo ácido láctico. Esta es la glucosa, el glucógeno muscular se convierte en glucosa, se escinde y esa glucosa pasa al lactato. De ahí se obtiene energía. Este lactato sale a sangre. Y, por ejemplo, deciros que en deportes que necesitan un rendimiento muy elevado, a unas tasas muy elevadas, este lactato puede suponer hasta el 80 y el 90% de la energía que consume nuestro corazón. Este lactato también es tamponado en la sangre por otros tampones, porque hemos dicho que produce acidosis metabólica. Empieza a producir acidosis aquí, pero como se bombea para afuera, hasta que se agota y se tupen todos los sistemas de tampón. Y finalmente, este lactato, por el llamado ciclo de Cori, puede volver a generar glucosa en el hígado, pero tiene que viajar a hígado para provocar. Y por último, y yo creo que más importante, queda el sistema aeróbico u oxidativo, donde los principales macronutrientes se convierten en CO2 y agua. En el caso de hidratos de carbono y de grasas, CO2 y agua. En el caso de proteínas, CO2, agua y urea también. ¿Y qué característica tiene este sistema? Pues que es 19 veces más rentable que las vías anaeróbicas. Por lo tanto, va a ser muy importante las modificaciones que hagamos a nivel dietético en esta vía. Este es un ejemplo, un resumen de lo que sería la oxidación, la vía oxidativa, donde tenemos ahí tanto aminoácidos como ácidos grasos como glucosa, pasan acetil como enzima A, tal, 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 y al final rinden ATP, y como hemos dicho es 20, casi 20 veces más rentable que las otras vías anaeróbicas. Bien, ¿esto en qué se traduce en la realidad? Pues que nosotros tenemos diferentes tipos de deporte, con diferentes intensidades, con diferentes duraciones en el tiempo, y diferentes sistemas que nos proporcionan esa energía. La fosfocreatina, el ATP fosfocreatina, nos vendría muy bien, nos cubre muy bien deportes explosivos, que hemos llamado. Es decir, los que necesitan mucha intensidad en muy poco tiempo. Aquí veis como casi el 70% de la energía procede de este sistema, mientras que un 30% del glucógeno anaeróbico. Cuando va aumentando la duración,
y va bajando la intensidad, si os dais cuenta, se va desplazando hacia la derecha, hasta que llega un momento que el glucógeno aeróbico, que es lo que hemos hablado como la fase oxidativa, la que produce 20 veces más de energía, acapara prácticamente ya los deportes de no tanta intensidad, pero de muy larga duración. Finalmente, deciros que todos estos sistemas en la célula se producen al tiempo. No es que se no exactamente en el tiempo, o sea, no todos al mismo tiempo, pero confluyen en ciertos tiempos, confluyen los tres sistemas. Al principio vemos el aláctico, que es el amarillo, que sería el de fosfágenos, que prácticamente para mantener una intensidad de 50 solo lo podemos tener 8 segundos, es decir, esto solo nos permitiría hacer los 100 metros lisos. Esa es la energía que necesitaríamos para hacer los 100 metros lisos. En cuanto aumentamos el tiempo y la intensidad, se ponen en marcha otros sistemas. El anaeróbico láctico, la fermentación láctica, y luego ya el sistema oxidativo, que ese es el que se puede prolongar en el tiempo porque es el más rentable. Pero si os dais cuenta, aunque es el más rentable, también entra más tarde. En intensidades ya del 30 al 40%, estamos hablando ya pues de minutos, no de segundos. Por lo tanto, para deportes muy, muy explosivos no es una vía muy interesante. Conclusión. Tiempo e intensidad. De esto va a depender las modificaciones. Y va a depender las diferencias dietéticas que nosotros queramos trasladar. Los diferentes deportes lo vamos a traducir al final en tiempos y en intensidades. Mucha intensidad, poca intensidad, baja intensidad, mucho tiempo, poco tiempo, etc. Al final todo se va a reducir. Recomendaciones generales de alimentación. Debe ser variada. Los hidratos de carbono como principal macronutriente. ¿Por qué? Pues ya lo hemos visto. Todos los sistemas energéticos que proporcionan energía a la célula muscular prácticamente vienen de los hidratos de carbono. O sea, aquí estamos viendo que en la mayor parte, ya en los 400 metros lisos, ya ocupa un 30%, pero que a partir de aquí. Pero que a partir de aquí prácticamente ocupa todo. Las modificaciones más importantes que se producen en las dietas que se pautan son en los hidratos de carbono. La proteína necesaria debe calcularse en función del peso y del tipo de ejercicio. El consumo de grasas no solo debe controlarse la cantidad de grasas que administramos en la dieta, sino cómo son cualitativamente. Es decir, no me sirve lo mismo un ácido graso saturado que un monoinsaturado que un poliinsaturado. Hay que asegurar un buen sistema hídrico e inclusive utilizar alimentos funcionales en los casos en los que sean necesarios. Mirad, en el deporte normalmente luchamos contra la degradación proteica que se produce al hacer ejercicio y contra la oxidación. Entonces, todos los alimentos funcionales que nos puedan aportar una ayuda suplementaria los vamos a poder utilizar. Los hidratos de carbono, parece evidente que el glucógeno es fundamental en ejercicios prolongados, por lo tanto, todas las modificaciones en los hidratos de carbono van a ser importantísimas. En las técnicas de supercompensación, que todos conocéis o muchos conoceréis, lo que se provoca es una depresión de los depósitos de glucógeno, es decir, que se vacíen por completo para luego llenarlos y llegar a un máximo. ¿De acuerdo? Pero dentro de estas técnicas existen varias formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, la que se utilizaba de forma clásica, era a una intensidad de ejercicio muy elevada, pautar una dieta muy, muy, muy baja en carbohidratos. Pero eso, que se veía que luego era muy eficaz porque la cantidad de glucógeno que se almacenaba en la fibra muscular era muy alta, pues era un problema, porque poníamos en riesgo
porque lo que hemos dicho es que había que prevenir lesiones. Bueno, pues esa técnica luego ha sido desplazada por otras. ¿No funciona? Vale. En cuanto a las grasas, tener en cuenta que las grasas no es un sustrato energético, por lo menos hasta que no pasan 20 minutos, porque las grasas hay que movilizarlas, transportarlas y luego llevarlas para utilizar. Es decir, es un proceso muy lento y que no se pone en marcha así como así. Eso sí, si el ejercicio, si la persona está entrenada, sí que utiliza grasas en mayor proporción, es decir, para ahorrar glucógeno, lo que se hace es utilizar grasa. Pero esos son para sujetos que están entrenados, porque hay una tolerancia y cada vez se va utilizando más grasa. Pero así de primera, si el sujeto no está entrenado, esto no empieza a funcionar, este sistema energético no empieza a funcionar hasta que no pasan por lo menos 20-25 minutos. Y desde luego no son nada adecuadas las grasas para intensidades muy altas, para ejercicios con intensidades muy altas. En cuanto a los tipos y calidades de las grasas que estábamos hablando, ahí tenéis, os he querido poner un poquito de estructura para que diferenciéis lo que son los ácidos grasos saturados, es decir, que no tienen ningún doble enlace, del monoinsaturado, que por excelencia es el oleico en nuestra dieta presente con el aceite de oliva. Los poliinsaturados, que tienen varias insaturaciones, en concreto esos tres, que son muy importantes, que son los omega 3 y los omega 6. Y en esta otra gráfica he querido mostrar la cantidad de ácido graso y el tipo de ácido graso que tiene cada grasa, es decir, el aceite de coco, el aceite de tal, el aceite de cual. Y lo que estamos buscando nosotros es que tengan la mayor cantidad de monoinsaturados, que está por aquí, que exactamente coincide con el aceite de oliva virgen extra. En cuanto a las proteínas, deciros que se producen durante el ejercicio físico un catabolismo de proteínas tisulares, y en concreto, digo proteínas tisulares porque tendríamos tres tipos de proteína. La proteína que ingerimos con los alimentos, una proteína tisular y unos aminoácidos libres que existen porque hay un pool de aminoácidos libres en nuestros músculos. Pero realmente la que se degrada es la proteína tisular. Dentro del tipo de proteínas que existen, las hay contráctiles y no contráctiles. Las proteínas contráctiles son actina y miosina por excelencia, y las no contráctiles son de otros estilos, de otros tipos. Y estos son los marcadores que se utilizan a nivel de investigación para saber cuánta proteína se destruye. ¿De acuerdo? La tirosina y la fenilalanina aparecen mucho en función de la intensidad y del tipo de ejercicio, del tiempo que se dedica al ejercicio. Por último, la oxidación, que se produce para obtener energía a partir de las proteínas, en concreto son esos seis aminoácidos los que son oxidables, los que dan energía. La alanina, esa pasa incluso a hígado, es la única que se exporta por ahí, y las únicas que son oxidables en músculo son las que os he puesto en rosa, que son leucina, isoleucina y valina. Requerimientos de proteína de un adulto sano son 0,8 gramos por kilogramo de peso. En un deportista estamos moviéndonos entre 1,4 y 2. Pero 2 como máximo, y en deportes de alta intensidad y bueno, una cosa de competición, etcétera, etcétera. O sea, no una persona que practica deporte a diario, sus requerimientos de proteína están cubiertos con las recomendaciones normales.